La Municipalidad de La Ceiba ya realizó el aviso de la licitación pública para la contratación de servicios de maquinaria para el manejo de desechos sólidos en el relleno sanitario municipal. El día de hoy salió en un diario de circulación nacional lo que es la publicación del aviso a lo que es el proceso de licitación pública número 3-2024, el cual consta de el alquiler de maquinaria para el manejo del relleno sanitario por un periodo de 15 meses, 25 días. Con esto hacemos el llamado a todas las empresas interesadas que ya pueden venir a comprar las bases de licitación y con esto ya puedan participar, conocer bien las instrucciones que están en las bases y que puedan presentar una oferta por este periodo del objeto del contrato, que estamos hablando de la adquisición de horas máquinas de un tractor, dos volquetas y una retroexcavadora, que son las que se necesitan para el manejo diario en el relleno sanitario de todos los desechos que se generan en el municipio de La Ceiba. El funcionario explica a continuación cuál es el proceso que deben realizar todas las empresas que estén interesadas en participar. Bueno, el primer paso, una vez que sale el aviso, es venir al Departamento de Secretaría Municipal. Vienen como empresa legalmente constituida, pueden venir y pedir lo que es la compra de las bases de licitación, las cuales están en un precio de 3.000 lempiras. Se paga en tesorería y automáticamente la Secretaría le entrega una copia, un ejemplar de las bases de licitación, y con esto pues la empresa tiene que revisarlas, analizarlas y presentar su oferta. Vamos a tener adicionalmente 2 semanas para la compra de las bases y para que el próximo 16 de agosto las empresas puedan presentar sus ofertas en sobresellado en el salón de sesiones de la Corporación Municipal y ese día pues abrirlo públicamente, que está en los medios de comunicación, y posteriormente pues podamos hacer la evaluación y poder adjudicar a la mejor empresa que presente la oferta para los intereses de la Municipalidad de La Ceiba. Esta es la tercera licitación que se lleva a cabo, ya que en las dos anteriores fueron declaradas fracasadas por diferentes aspectos, la mayoría que las empresas no cumplieron con las bases de la misma. Vamos al tercer proceso. El anterior se fracasó. Bueno, 2 empresas presentaron, una no presentó garantía, la segunda presentó una garantía posterior al periodo del contrato, o sea, presentó por 19 meses cuando estábamos licitando y solo eran 18 meses, 25 días, se pasó 5 días. Y las otras 2 empresas que quedaron en la última etapa de evaluación presentaron maquinaria que en documentos no correspondía cuando fuimos a hacer la visita de campo. Entonces, prácticamente la ley, hay principios en la ley de contratación del Estado que no se permite que el ofertado y presenta otro tipo de maquinaria, por lo cual se quedó el proceso fracasado y es por eso que volvemos a hacer este llamado de licitación pública para que todos los que están interesados puedan participar. Para Telenoticias en Cámara, Jonathan Ruiz, les informó Ninoska Morales.